La verdad es que no eres turista, sino que tú viniste por otros motivos acá a esta ciudad. ¿Puedes contar? Claro que sí, bueno, así como tú bien lo dices, aparentemente estoy como turista y en realidad no. La verdad es que tuve un gran proyecto que elaboramos en Chile. Yo del año 94 que me radiqué, volví a mi tierra natal y he estado permanentemente trabajando cómo difundir toda la cultura que adquirí durante 20 años en mi estudio acá en Hungría. Entonces se dio la oportunidad de trabajar, ¿no es cierto?, en un colegio público y ahí trabajar con niños, fundamentalmente en la música, en la área artística. Y gracias a todas las autoridades que me dieron toda la confianza, nosotros con algunos profesores nuestros, formamos una agrupación musical de niños en conjunto con los profesores Marcelo Busto, Sebastián Nazar, en el colegio de San Carlos, en el Diego Portales Palazuelo, y tuvimos la gran oportunidad de recibir una invitación a la ciudad de Pasto este año, ¿no es cierto?, a cual le dimos, digamos, rumbo a aquello, y estuvimos acá casi tres semanas con nuestros alumnos, dando a conocer todo el trabajo que hemos realizado con ellos. Es una agrupación musical de un liceo, de una escuela pública. Y ¿cuándo empezaron? ¿Sí? ¿Cuándo empezaron? Hace como tres años tuvimos la oportunidad de iniciar este gran proyecto con el apoyo de nuestras autoridades, de nuestra directora, nuestro alcalde, y tuvimos la gran fortuna de realizar este gran sueño que se hizo realidad en este mes de septiembre, ¿no es cierto? Y estuvimos acá en Budapest. No solamente en Budapest, estuvimos también en provincia, en la ciudad de Pécs, y los alrededores en Pécs, Várad, también estuvimos en la ciudad de Pasto, en Solgotorián. Dimos aproximadamente como 8 conciertos y afortunadamente también pudimos tocar acá para el 18 de septiembre, que hicimos una jornada celebrando nuestras fiestas patrias, ¿no es cierto?, en conjunto con toda la comunidad chilena que radica acá en Hungría, en Budapest principalmente, y fue un éxito total compartir, ¿no es cierto?, y vivir con ellos los momentos de celebración de nuestro folclore chileno y también darle a conocer el trabajo de nuestra agrupación, que básicamente es música latinoamericana y también un poquitito de la música de jazz que las agrupaciones Big Band tocan. Así que fue un éxito total, los niños lo pasaron muy bien, la gente nos acogió muy emocionado, que un pedacito de Chile estuvo presente acá. Y también tuvimos una gran sorpresa, de que nos invitaran también a la ciudad de Viena el día 28 de septiembre, donde también pudimos tocar, presentar nuestra agrupación para la comunidad chilena que radica en Viena, Austria. Y eso fue conmovedor, estuvo presente también el cónsul de la Embajada de Chile y fue muy gratificante para nosotros tocar en esa oportunidad. ¿Cómo la pasaron los niños? La mayoría eran niños menores de edad, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la agrupación se conforma básicamente por niños de la enseñanza primaria, ¿no es cierto? Tenemos una niñita de 10 años que toca la batería y ella está en quinto básico. Y de ahí hay de séptimo, ¿no es cierto?, de octavo y de enseñanza media. La pasaron muy bien acá en Hungría, ¿cierto? Les encantó todo, le encantó, digamos, también la gastronomía, que yo pensé que en primera instancia iban a tener algún problema, ¿no? Porque acá las comidas son diferentes, pero les fascinó, sobre todo los famosos gyros, que obviamente que no son húngaros, pero les fascinó aquello. Una experiencia nueva, una experiencia muy bonita. Les gustó mucho Budapest, les gustó. Donde íbamos, obviamente, había un paisaje nuevo y todos quedaron asombrados de la arquitectura que tiene Hungría, de la gran cultura también que se ve en este país y, obviamente, en toda Europa. Me imagino que, bueno, los profesores que andaban como apoderados, sí, por acompañantes, a ellos también
se llevan una experiencia a Chile como para contarla. Claro que sí, porque es que también para ellos fue una oportunidad que nunca más se va a repetir, digamos. O sea, primera ocasión que tienen la oportunidad de viajar a Europa, al viejo continente, y para ellos fue también una cosa excepcional, de, como le digo, quedaron muy asombrados ellos también. Tuvieron la posibilidad de hacer un viaje también acá en el Danubio, un viaje nocturno en barco, que fue precioso, 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 todo iluminado, Budapest, los puentes, el castillo que tenemos al frente, y nuestra espalda también el Parlamento. De noche es muy lindo. Ellos quedaron, yo creo que la mayoría a futuro va a juntar platita para retornar a... cercano, ¿tienen planeado de volver a Europa o volver a un día, ir acá, viajar a otros países? Bueno, siempre se abren muchas puertas cuando uno está acá en Europa, allí en esa linda fiesta que hubo del 18 de septiembre también recibimos muchas invitaciones, lo que vamos a seguir trabajando en conjunto con nuestras autoridades, ¿no es cierto?, con el gobierno regional, así como el señor alcalde de nuestra comuna, que nos ha apoyado al 100% para ver si a futuro también podemos regresar y también ver la posibilidad de también hacer algún contacto bilateral en la parte cultural, como llevar a cabo, como ser una ciudad hermana con la ciudad de Pasto. Eso se está viendo con el señor alcalde de esa localidad, el señor Átila Farkas. Estamos trabajando en aquello y retornando a Chile, obviamente, se le va a llegar todo digamos, en relación a aquello para, de alguna manera, gestionar esa posibilidad. Siempre hay invitaciones, pero el factor dinero siempre también pone a prueba todo aquello. O sea, va a depender mucho de cómo juntamos dinero, pero ganas nos sobran para realizar. Queremos volver, pero tenemos que afiatarnos un poco más, tenemos que trabajar duramente, tenemos que también visitar Chile, porque también en Chile tenemos varios compromisos que realizar. Llegando a Chile, eso lo vamos a coordinar con nuestra autoridad y con nuestra directora de nuestro liceo. Enrique, yo de parte mía te felicito por tu trabajo y tú sabes que aquí estamos nosotros al Parlamento un día, y yo creo que en algún momento, cuando ustedes vuelvan, a ver si hacemos una actuación acá para que dentro del Parlamento. Ojalá sea, sería para nosotros un privilegio tocar en este lindo palacio que es la sede de gobierno de acá de Hungría, el Parlamento. Yo tuve oportunidad de visitarlo cuando chico, cuando iba al colegio. Tuve la oportunidad de visitarlo, es maravilloso. Los chicos nuestros también lo visitaron, nuestros profesores quedaron maravillados de la belleza que tiene internamente esta arquitectura, y por fuera es una maravilla. Muchas gracias. Gracias. Estoy muy emocionado de poder hacer esta pregunta. Vamos a grabarla, que nos pueden presentar un gran contacto de la comunidad. Un gran contacto de la comunidad.